Parte de este programa, Echados para Adelante, es para apoyar en ese equilibrio hacia la economía familiar, porque con este proyecto no solamente se están entregando estos apoyos escolares, no solamente se van a beneficiar estas 20,000 familias con un apoyo escolar, sino hay otras 30,000 familias que con otros programas, como los que están aquí en la parte de arriba, se van a ver beneficiadas. Créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, empleo temporal, apoyos alimentarios, en fin, 150 millones de pesos que en equipo con la iniciativa privada, en equipo con el gobernador y el municipio, estamos destinando para apoyar la economía de nuestras familias. Y en el caso de estos apoyos escolares, además de ser un apoyo para la educación de sus hijos, es también un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de todas y todos ustedes, porque sabemos que son papás y que son mamás echadas para adelante, que como familia salen todos los días a partirse el lomo por lo que más amamos en esta vida, que son nuestros hijos. Todas y todos los que estamos aquí le echamos muchas ganas para darle lo mejor a nuestros hijos. Y eso no se ve en todas partes, por eso Coahuila es grande, por eso Coahuila es fuerte. Porque tenemos una comunidad que en su genética está el querer mejorar siempre. Este apoyo escolar es para sus hijas, es para sus hijos, como decía el secretario de Educación, para que compren algunos cuadernos, algunos libros que faltaron, pago del internet, pues todo lo que se va a necesitar bajo esta nueva normalidad, pero también es una muestra solidaria con ustedes de que estamos interesados y de que queremos formar parte de ese gran esfuerzo que hacen todos los días por sus hijas y por sus hijos. Muchas gracias por el apoyo que hemos recibido.